Wendy Guevara decidió pasar sus vacaciones con Marlon Colmenares en Cancún. Una puta hora, una perra hora, pudiendo conectar el internet de la pantalla para escuchar música. La parejita se hospedó en el lujoso Hotel Xcaret. La ganadora de la Casa de los Famosos México se tomó un tiempo para relajarse en Cancún. Hermanas, qué escándalo, pues ya llegamos aquí a Cancún, ya todo la vamos a pasar increíble. Aquí está el feo conmigo. Hola, sí, vamos a tener una playa nudista. No se crean, no hay, yo sí. Junto al que sus fans consideran un aprovechado por colgarse de la popularidad de la rubia. Pero ya tenemos amigos y estamos festejando un cumpleañero que ni conocemos. Miren, ahí está la chica, ahí están todos por allá. El más emocionado fue Marlon, quien no dudó en compartir cada detalle de su estadía con Wendy Guevara. El bailarín nocturno no dudó en mostrar su musculatura. ¡Salubridad nos recoja y que uno de Xcaret nos coja! ¡Eso! La pareja se está divirtiendo. Recordemos que Wendy reveló que no se alejaría de Marlon por más que sus fans le recomiendan que cuide su imagen. ¡Hola, yo soy Wendy! ¡Que se ve con la quinta chance! ¡Vamos! ¡Mesa! ¡Te amo! ¡Ahí está! No conocemos al cumpleañero, pero nos invitó a su mesa y felicidades. ¡Felicidades, aunque no te conozca, cabrón! Al parecer, Marlon y Wendy estarían durmiendo en una habitación como lo hacen en Ciudad de México, ya que según ellos, son grandes amigos. De verdad, yo sé que le han dicho cosas a Marlon y todo. Yo les digo que es absurdo que me digan que no le hable y todo porque no lo voy a hacer. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break por YouTube.